Your journey. This time I saw you, lady. This time I saw you. We were walking another way. We were walking another way. Crazy. Wish you the best in your journey Last time I saw you lady Last time I saw you We were walking other ways Walking other ways Entonces vamos a hacer el gran unboxing de las figuras que encontramos en la cacería del día de hoy. Pero el Darth Vader y el batsico lo vamos a dejar para otros videitos. Y nos vamos a enfocar en los X-Men, en las figuras de Marvel Legends. Y vamos a empezar acá con Wanda, la bruja, Escarlata. Esta es la versión de la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y esta figura aún vino en el empaque eco-friendly. Nada de plástico que Hasbro y Marvel Legends ya no piense hacer más de este tipo de empaques. Están sacando de nuevo los empaques con ventana, con blister y ahí está Wanda. Entonces vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y esta Wanda trae acá el Darkhold, el libro de hechizos. Ahí está bien detallado. Miren ahí, se ve muy chévere. Y trae acá sus clásicos efectos de poderes. Y entonces acá tenemos a Wanda y yo creo que la figura se ve muy bien. Me gusta la pintura del traje, me gusta esta parte de acá. Miren a esos tonos rojos y tiene como si fueran manchas negras y obviamente hay bastante detalle y bastante textura en esta parte del pantalón. También hay un poco de relieve y el esculpido de ese rostro yo creo que sí está muy bien. Se parece ahí bastante a la actriz Elizabeth Olsen. Su tiara también está bien detallada. Me gusta mucho ahí lo que han hecho con los ojos, la nariz, los labios. El cabello también está bien detallado. Y acá en la punta de los dedos eh, tiene una pintura negra. Ahí es obviamente cuando está haciendo su hechizo. Eh, pero no me gusta la manera que los dedos están doblados. No sé por qué están así. No me acuerdo de esa parte de, del show, de la película. Eh, no me gusta mucho que los dedos estén así de esa manera, así sea exacto como se ve en la película o en el show. A mí personalmente no me gusta. La figura creo que tiene buenas proporciones. Y no sé si soy yo, o está un poquito cachetona, o la cabeza está un poco muy ancha. Eh, no, yo creo que sí, sí está bien la figura. Y ahí tenemos a Wanda, le hemos puesto sus efectos ahí en las manos. Está haciendo sus hechizos, sus poderes. Y así se ve muy bien. Así, si se ve una varaz, se ve increíble. Y ahora la tenemos ahí sosteniendo el Dark Hold. Sí, también se ve muy bien de esta manera. Acá el Dark Hold tiene unas protuberancias que pueden entrar y se pueden ajustar acá, donde está el joint entre la mano y el brazo, para que quede ahí. Muy muy chévere. Entonces acá tenemos a Wanda al lado de mis otras versiones de Wanda, también de la gente de Hasbro y Marvel Legends. A la mano derecha la tenemos al lado de la versión del show de Disney Plus WandaVision y a la mano izquierda la tenemos al lado de la versión de la película Infinity War. Creo que cada una de ellas tiene sus cositas interesantes, pero sí me tengo que quedar con un esculpido del rostro. Creo que escogería la versión del show WandaVision. Y en verdad creo que de estas tres versiones, la del show WandaVision es mi favorita. Y ahora vamos a abrir a estos X-Men que vienen en este empaque retro. Y el arte de estas cajas está increíble en verdad. Me gusta mucho. Ahí podemos ver X-Men 97, X-Men 97, los X-Men de la serie animada. Pero en realidad acuérdense que de esta manera es como se van a ver en la nueva serie que va a sacar Disney Plus de los X-Men, que va a ser una continuación del show que terminó ya hace varios años. Y como pueden ver acá de esta wave, son seis... Eh, yo he dejado pasar a Gambito y a Rogue. Estos cuatro son los que más me llamaron la atención. Entonces vamos a empezar acá con Storm, que tiene ahí su peinado mohawk. Y eso fue también lo que más me llamó la atención de esta figura. Entonces esta figura lo único que trae es un par de manos extra, que son exactamente lo mismo con lo que trae la figura. Unas manos haciendo puños y unas manos extendidas, ahí como haciendo sus poderes. Y entonces acá tenemos a Storm. Y también se ve muy chévere. Este molde de la figura es el mismo que ya hemos visto en la versión de VHS. Y en otras versiones que han venido ahí también con el, con el empaque retro. Ya le estaremos haciendo sus comparaciones. Y sí, la figura está muy bien. Tiene bonitos detalles de musculatura. Una bonita pintura blanca con partes amarillas. Ahí el símbolo de los X-Men que va ahí más o menos por los hombros. Tiene esa bonita pintura roja y negra. La figura acá trae... Lo que viene a ser como una especie de capa, vamos a llamarle capa, eh, que es como una especie, hay un material de telita ahí, que hace que la figura se vea bien ahí cuando está más o menos volando, porque sí, acá eh, tormenta, storm, puede volar, pero lo mejor de esta figura definitivamente es el esculpido del rostro. Miren esos detalles, esos ojos, esos aretes ahí. Y sobre todo ahí el peinado mohawk. Ahí ese cabello está bien detallado. Definitivamente que se ve muy bien acá tormenta. Especialmente con ese esculpido de rostro. Y acá tenemos entonces a Tormenta al lado de mis otras versiones de Tormenta. A la mano derecha la tenemos al lado de la versión que vino en el empaque VHS. Y a la mano izquierda la tenemos en la versión que vino en un tripack. Esta es la versión con el traje de entrenamiento. Lamentablemente ya no tengo las versiones antiguas que vinieron en el empaque retro. Había una versión con el traje negro y otra versión con el traje blanco. Y bueno, estas tres figuras se ven increíble una vez más. Cada una tiene sus detalles interesantes. Algo que nos podemos dar cuenta es que esta nueva versión no trae manos con efectos. Eso sí es una falla. Definitivamente que necesitaba esos efectos en sus manos. La versión de Storm VHS tiene también una bonita pintura. Me gustan esos detalles en color negro. Le da esos efectos de sombra sin necesidad de basarse en la luz. Esta figura también tiene un bonito esculpido de rostro y un bonito esculpido en el cabello. Y la versión con el traje de entrenamiento también está muy chévere. También tiene un bonito esculpido del rostro y del cabello. Creo que me gusta más el cuerpo de la versión VHS. Pero me quedo con el esculpido del rostro y el cabello de esta nueva versión. Y ahora acá tenemos a Magnito. Y la figura se ve muy bien. Está bien proporcionada. Tiene bonitos detalles por todas partes. Detalles de musculatura. Creo que el rojo de la pintura está un poquito opaco en mi opinión. De repente que sea un color rojo un poco más oscuro. Lo mismo creo eh, con las partes en color morado y eso incluye acá su tremenda capa. Pero sí, como digo, la figura está bien detallada, detalles de musculatura. Me gustan acá, por ejemplo, que estas partes de acá eh, han sido esculpidas, no es solo pintura. Lo mismo acá en las canillas. Y ese esculpido del rostro yo creo que también se ve muy bien. Lamentablemente el casco no sale. Y acá, por ejemplo, el casco sí tiene como un gloss. Que hace que brille ahí bien chévere. Y miren ahí los ojos, miren esas sombras. Eso sí se ve muy bien. Miren la nariz, los labios. En ese aspecto se sí han hecho un buen trabajo. Esta figura también solo trae un par de manos extra haciendo puños. La figura viene ahí con las manos extendidas. Ahí como usando sus poderes. Y ahí le hemos cambiado de manos a la figura. La tenemos en una pose como si estuviera volando. Y se ve muy bien, se ve muy bien. Lo único que me hubiera gustado es un diferente color en el cuerpo, especialmente ahí en las partes rojas. Pero definitivamente sí tiene buenas proporciones y un montón de detalles muy chéveres. Acá la capa, por ejemplo, yo pensé que podía salir y podemos como que sacar ahí, pero lamentablemente esto de acá no sale y tampoco no quiero jalar, no queremos mal lograr acá la figura. Acá tiene un peck acá atrás, pueden apreciar para que entre acá en este huequito que hay para asegurar. Muy bien. Entonces acá tenemos a este nuevo Magniro al lado de mis otras versiones de Magniro. A la mano derecha lo tenemos al lado del Magniro que vino en el 3-Pack con Wanda y el Quicksilver. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado... De Magneto White, el Magneto Blanco de X-Men House of X. Y este Magneto es de la Wave con el buff del tri -Sentinel. Y definitivamente podemos notar que las tres figuras tienen diferentes moldes. Obviamente la nueva y la del Tri-Pack. Están un poco más parecidas, pero la versión del Tripa creo que tiene el torso un poco más ancho y definitivamente me gustan más los colores. La versión de House of X tiene un diseño muy, muy chévere, en verdad. También está bien detallada. Creo que las piernas, como están un poco delgaditas, pero también se ve muy chévere. Otra cosa que noté es que acá el símbolo de Magniro en su casco no está pintado de color morado. Y en esta versión sí, y eso me gusta, me gusta mucho. Y sí, creo que en mi opinión la versión del paquete de 3 es la mejor. Esta versión también tiene un cambio de cabeza con un esculpido bien parecido al de esta nueva versión. Aún pienso que lo mejor de esta nueva versión es el esculpido del rostro. La pintura, los detalles de las sombras y los ojos, todo eso se ve increíble. Entonces ahora vamos a abrir acá a bishop esta es mi primera figura de bishop yo no he llegado a conseguir ninguna de las otras versiones eh, muchos coleccionistas se están quejando de que no les gusta este nuevo diseño del personaje y bueno a mí personalmente eh, a mí sí me gusta pero igual creo que las otras versiones que han salido se ven mejor pero tenemos que acordarnos que esta versión es de la nueva serie que va a salir, como he mencionado, de Disney Plus, la continuación de la serie animada de Los X-Men. Y acá Bishop viene con un par de manos extras ahí para agarrar su blaster, su pistola, ahí para que la pueda agarrar con cualquier mano derecha o izquierda. Pero no sé si esto ha sido un error, porque acá ya tenemos una mano que también es para agarrar ahí el arma y tenemos una mano haciendo puños. Y no sé si quisieron mandar dos manos haciendo puños y dos manos ahí para agarrar el arma. De repente es un error de mi figura. Déjenme saber en los comentarios. Y acá tenemos su arma, su tremenda pistola. En otras versiones del personaje obviamente su arma se ve mucho, mucho mejor. Pero bueno, esta es mi primera versión del personaje. Esperemos más adelante que pueda conseguir las otras. Entonces acá tenemos a Bishop personaje de los X-Men, la serie animada en esta nueva versión. También él es un viajero del tiempo. Y me gusta mucho la figura, me gustan las proporciones. Definitivamente que eso es lo mejor. Este Bishop sí se ve grandote. Vamos a medirlo a ver. Está en sus casi 7 pulgadas. Y ya lo vamos a comparar con las otras figuras. Definitivamente esta es la más alta de esta wave y para hacer una figura de Marvel Legends si sí está grande entonces veamos la figura acá un poco más cerca y las botas eh, no tienen mucho detalle hay una pintura simple acá en esta parte de los muslos si sí vemos hay algunos detalles de musculatura igual que acá en el torso en el abdomen y acá el cinturón por ejemplo tiene ahí algunos detalles bonitos acá sus guantes también tienen ahí algunos detalles en los brazos vemos ahí detalles de musculatura con una bonita pintura. El estuche para el arma de esta figura viene acá atrás. ¿Esta parte puede salir? Creo que no, creo que no. La figura acá tiene una pañoleta anaranjada. Acá en la espalda también vemos detalles de musculatura. Y yo creo que el esculpido del rostro también se ve muy bien. Está todo serio ahí, Bishop. Sí, buen trabajo. Y ahí el esculpido del cabello también se ve bien. Obviamente se ve mejor ahí con, con los dreadlocks, con el cabello largo. Pero no está nada mal esta figura en mi opinión. Entonces ahí le hemos puesto su arma, ahí atrás. Se ve muy bien. Yo creo que sí, el mango debe estar apuntando para ese lado. Puede entrar de esta manera. También, pero no. Tiene que estar apuntando a este lado porque obviamente lo va a sacar por acá adelante. O así. <laughs> en verdad sí creo que ha sido un error que no me llegaron eh, los dos pares de manos con puños, porque me gustaría posarlo ahí así de esta manera, pero con ahí con la mano haciendo puños. Pero igual no se ve tan mal. Entonces ahora vamos a ponerle su tremenda arma. A ver, y acá lo tenemos sosteniendo su arma. Y al final sí le cambié de manos. Esta es la que tenía puesta. Y creo que no agarra bien ahí su pistola. El dedo índice no está doblado ahí lo suficiente como para que entre en el huequito del gatillo. Entonces al final no sé por qué ha mandado esta mano. Ahí tenemos a Bishop. Y se ve bien. Se ve muy bien la figura. Vamos a tenerlo ahí apuntando. Ajá. <laughs> sí. Sí me ha gustado esta versión de Bishop y si puedo conseguiré alguna de las otras por ahora estoy contento con esta versión entonces vamos a traer acá el plato fuerte <laughs> lo vamos a considerar el plato fuerte acá Wolverine otro Wolverine de Marvel Legends yo creo que Marvel Legends ya ha sacado más de 10 versiones de Wolverine pero otra más no cae mal especialmente una que tiene un buen esculpido de rostro me gusta mucho lo que han hecho ahí con el esculpido eh, sin la máscara entonces eh, vamos a liberar acá este Wolverine. Y acá Wolverine viene con un par de manos extras ahí haciendo puños. Tenemos también ahí su máscara, ahí tirada para atrás, ya se la vamos a poner. Y la cabeza ahí con la máscara puesta, también se ve muy bien, bien detallada. Y acá tenemos entonces a Wolverine, a Logan. Y la figura se ve muy bien. El molde de las piernas. Del torso es algo que ya hemos visto en otras figuras de Wolverine. A comparación de otras versiones de Wolverine, parece que le han mejorado los brazos, le han esculpido ahí cabello. Y también, por ejemplo, acá en las botas, en los guantes, en los hombros, ese es un tono de azul distinto a las otras versiones. Esta versión es obviamente fiel al de la serie animada y las proporciones están muy bien. Entonces vamos a ver acá más detalle a Wolverine. Ahí las botas se ven muy bien, sí, bonita pintura. Tenemos acá detalles de musculatura. Acá, esta parte de acá, por ejemplo, lo que vienen a hacer como sus shorts, eh, está esculpido. Ahí está detalles, ahí hay relieve, no es solo pintura. Acá, el abdomen, el torso, tienen también bonitos detalles de musculatura. Lo mismo podemos apreciar acá en la espalda. Y como dije, ahí los brazos están bien detallados. Ahí podemos ver ese cabello. Que de repente debería ser otro color, de repente un tono diferente. No debería ser la misma pintura que la piel. Los claws, las garras también se ven muy bien comparado con otras versiones que a veces vienen dobladas. Estas sí están, están bien chéveres. Ahí la pueden apreciar mejor. A ver, déjenme mover ahí. A ver, ahí lo pueden ver mejor. Sí, se ven muy, muy chéveres. Y entonces, la excusa para un Wolverine nuevo: el esculpido del rostro. Y este está increíble. Miren ahí los detalles en el rostro. Miren esos ojos, la nariz. Está ahí todo serio. Sí, se ve increíble. Y el cabello también está bien detallado ahí, por acá atrás. Ahí también se ve muy bien. ¿Qué pasa Bob? Ahora sí te tocó el 8. <laughs> ahí está Wolverine. Le hemos cambiado de manos. Le hemos puesto ahí sus manos haciendo puños. Y sí, la figura se ve se ve bien ahí. Cuántas veces lo hemos visto así en la serie animada. Y acá tenemos a Wolverine una vez más con sus garras. Le hemos puesto ahí su cabeza con la máscara y definitivamente se ve increíble de esta manera. Esperemos ver muy pronto a Hugh Jackman con este look clásico y creo que se va a ver muy bien con las fotos que hemos visto. Eh, le queda bien el uniforme ahí amarillo con azul. Entonces, acá tenemos esta nueva versión de Wolverine al lado de mis otras versiones de Wolverine, también de la gente de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado de la versión que vino en el paquete VHS, y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión que vino en el 3-pack con Cyclops y Jean Grey. Y las tres figuras se ven muy bien. Cada una tiene sus cositas, sus detalles interesantes. La versión de la caja VHS tiene una pintura diferente, es como más brillante, resalta más. Y tiene ahí algunos diferentes tonos, especialmente en amarillo, como para que parezcan sombras. También en la cabeza la expresión es diferente, ahí nos están mostrando los dientes. Y también el color de la piel es distinto. De ahí creo que el molde es exactamente lo mismo. Creo que los brazos también tienen más detalles de musculatura, pero no tienen esos detalles de cabello. Y bueno, la versión del TripAd. Es una versión que se ve hasta un poco más pequeña, solo un poquito ahí, entonces no creo que sea el mismo molde, pero también se ve muy bien, está bien detallada, tiene una diferente expresión también, el rostro está molesto ahí, gritando con la boca abierta, mostrando los dientes, y eso se ve muy bien. Y me gusta también lo que han hecho con las garras, no es el adamantium, es como si fueran ahí huesos. También es una buena versión de este tremendo personaje. Las tres figuras creo que me gustan mucho, me gustan casi igual, me gustaría que las mejores cosas, de cada Wolverine se pudieran juntar en una sola figura, pero bueno así es esto del coleccionismo. Este nuevo Wolverine está muy bien y especialmente si no tienes a ninguna versión de Wolverine te recomiendo esta figura al 100%. Y bueno, y si ya tienes otras versiones de Wolverine también te recomiendo esta figura. Otro Wolverine no cae mal en tu colección. Entonces acá están las figuras que hemos abierto hoy de la cacería del día de hoy. Y estoy muy contento con ellas. Como había mencionado Bishop es la figura más grande, se ve se ve muy bien, en mi opinión. Y bueno, aún no sé si voy a conseguir a Rogue y a Gambito. Yo ya tengo versiones de esos personajes y en verdad no encontré la necesidad de comprar estas nuevas versiones. No, no hubo curiosidad, no me llamaron la atención. De estas cinco, la única figura que de repente no necesitaba era el Magnito, porque las versiones que ya tengo creo que son superiores. Pero por ese nuevo esculpido del rostro que se ve tan bien la pintura. Este magnito se queda en la colección. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.